Porque la compañía que produce ese medicamento te va a invitar a Oklahoma a una convención que te la vas a pasar recontra bien ahí tomando trago todo el tiempo, ¿no? O sea, hemos degenerado, la sociedad está degenerada con todo este tipo de cosas. Y la universidad debe ser el espacio prístino, el puro, impoluto, en el cual los principios se puedan dar. Si salen de la universidad y sean lo que sean, no importa, no importa, comida de ese planeta chiquito, de todas las motos de plata, digas a vender coca, no importa. Pero acá adentro no. Acá adentro tienes que tratar de ver el mundo como es. Y que ese mundo degenerado no nos lleva a nada. No, no. No hablamos del planeta, un Sodoma Gomorra. Gomorra, siempre digo Gomorra. Un Sodoma Gomorra mundial, porque lo estamos degenerando poco a poco, ¿no? Siempre lo decía eso. Hay que poco a poco. Y en la literatura, la trama nos ayuda a buscar eso que hay detrás. Siempre hay algo detrás de la cosa más que uno lo encuentra. Hay una trama, ¿no? Por alguna razón está sucediendo eso. Por alguna razón, las hojas son así, estaba viendo un cactus que no sé, creo que está en tu. No sé, por ahí un cactus, Siempre. uno lo ve por encima y es pentagonal. Ahora, y la cantidad de superficie que se va generando, ¿no? Y me hace recordar un poco a Peggy cuando hace. ¿Cómo se llama? El BMB, no. No, el Peli eso hizo Ah, en Sumatra, el Sí, Kuala Lumpur. ¿cuál es el mejor? Kuala Lumpur con dos torres inmensas, extraordinarias, y que además tiene una razón, pero busca la mayor cantidad de superficie perimetral. O sea, siempre hay una razón, puede ser banal la razón, pero hay una razón. Ahí se busca, ¿no? Y la trama que ustedes tienen, yo preferiría que la lanzaran de una manera aleatoria, lo que se les ocurra, poco a poco ir estudiándolo y ir desmenuzando hasta poder llegar a algo, ¿no? Y llegar poco a poco a eso. Vamos a trabajar entonces. ¿Y qué cosa los va a guiar? Aparte de lo que está hablando de una manera muy genérica. Nos va a guiar la emoción que le produzca lo que haga, el amor que siente por lo que están haciendo. Si algo hace y no le genera ninguna sensación, no le genera ninguna, ¿no? Una, ¿te acuerdas de algo? ¿No? Cosas raras que puedes hacer. Si no te generaba algo que sentías placer, no seguías. Y es un curso bien especial en ese aspecto, porque a través de ese placer que sientes por lo que estás haciendo, a través de esa búsqueda tuya que no tiene ningún compromiso más allá de que tu yo interior, más allá de tu placer de sentir, no de una manera casi como un hedonismo total de lo que estás haciendo es bello, y luego veremos qué sale. Ya veremos cómo llegamos a la arquitectura, si es que podemos. Pero lo importante es que llegas a algo. Recuerdo un alumno que en la Ricardo Palma sacó una cosa como esta. Al final era una cosa así. No sé, ese era todo el proyecto al final. Cuando uno atrás porque y salió bien. Bueno, no tengo que salir bien. Pero salió algo bonito, ¿no? Por una necesidad de sí. Yo no sé qué pasa detrás de eso. No sé qué pasa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Atrás se redondeaba. Pero era un misterio, porque para ti que no conoces, no lo has visto, no es tu proyecto. Y cuando yo lo miro, yo. ¿Y cómo lo fue encontrando poco a poco? ¿Cómo poco a poco fue llegando a través de esta búsqueda, aparentemente con los ojos cerrados? Y solamente con el corazón abierto. Eso es todo. Hasta que en una de esas sale algo. Es así. Es completamente aleatorio. O sea que lo que hagan ustedes, búsquenlo. Siempre está ahí. Está ahí su yo interior, ¿no?
ahí, ¿no? Y traten de encontrar. Se ayuden de ustedes, se ayuden de otros elementos, del material cuando están trabajando, de la luz, ¿no? De la sombra, se ayuden de todo. Poco a poco van a encontrar. Siempre repito la palabra de Pablo Picasso, ¿no? Yo no busco, sino encuentro. Y eso es lo que hay que decir. Porque es bien difícil en la labor profesional, en la enseñanza profesional, tratar de cumplir una labor específica cuando todavía no has escarbado entre tu yo interior. Entonces, ¿qué pasa, Vanessa? Tienes que hacer lo que ves, lo que funciona ya. No, no te queda nada, nada tuyo. Al final haces algo que cualquier cosa siempre vas a encontrar la misma distribución de cosas, etcétera, el baño, el dormitorio, etc. Pero de la misma manera con la trama, yo algún día quisiera saber cómo en diseño se puede hacer la vivienda de un ser humano, ¿no? De un ser humano del siglo XXI. ¿Cómo es el ser humano? Para eso, Vanessa, tienes que pensar cómo va a ser tu hijo, qué mundo va a vivir, qué espacio va a tener ese, ¿no? No, no. ¿Cómo van a vestirse? ¿Qué va a suceder con esa gente, ¿no? ¿Cómo se van a comunicar unos a otros? Ya es otro mundo, indudablemente. Estamos al borde de ese otro mundo. Que investigamos desde la propia casa. Le decía esto para no prohibirlos. Yo les decía, yo les mostré esto sencillamente para decir cómo perdieron el tiempo. Durante tantos años, sin haberse dado cuenta que existía una serie de módulos, y que esos módulos tenían unos patrones, y que esos patrones había que coordinarlos entre todos, y dentro de esos aparecían ambientes que tenían superficies que a su vez generaban este mecanismo que le llamamos movimiento. Y esto es la enorme diferencia generacional, terrible, terrible. Muchos de nosotros, yo veo pertenecer por este lado, tengo la suerte maravillosa de vivir siempre acá, y nunca acá ni acá. Eso lo tengo siempre como referencia. Vanessa, yo vivía con mi a mí me tocaba con una mano un paso de la casa, a darle vuelta a la vitrola. Si no, Carlos Gardel salía con unos regalos espantosos. ¿Sabes quién es Carlos Gardel? Entonces, así, dale, y una bocina, ¿no? Ese es un disco. Y ese disco pesaba como lo odiaba. Si te caía, no ibas al cine. Porque se caía y se hacía mil pedazos. ¿Han visto esos discos alguna vez? Imagínate todo tenerlo. ¿Qué tienes acá? Toda la colección de los Beatles y acá toda la colección de tal cosa. Tienes así todo fascinante. Todo está aquí, sí. Ahora, bueno. Es increíble. Te vas a hacer todo. Lo pones. Tienes todo. Entonces no puedes tú hacer una arquitectura para mí que para él. Yo, de los años 30 o 40, no puedes hacerlo. Y lo hacemos o no lo hacemos, lo seguimos haciendo, no se diferencia casi en nada. ¿Y cómo será los espacios? Una casa que vive, que tenía sala, ¿sabes lo que era la sala no se abría, salía de eso, estaba llena de no había nylon, toda llena, estaba poseída por cada lado, estaba de salto, para ti, recién se abría para... Esa era la casa. Y después había el gran salón que era comedor, sala, comedor. Y la cocina. Y era puro carbón, leña, etcétera. Y había una persona ahí que uno debía de texto. Y el sitio más bonito era la noche, por supuesto, porque ahí nos contaban cosas de los muertos, no sé. Porque era otra cultura y todo el mundo, ¿no? Eran dos culturas que se juntaban ¿dónde? En la cocina. Pero la cocina era el encuentro cultural de una cultura casi pagana, idólatra, o una cultura súper católica y cucufata, y que se juntaban las dos en un solo espacio. ¿Cuál era el espacio? En la cocina. Entonces, cuando yo lo veía que la mamá no se daba cuenta, uno entra y dice, cuéntame, Jacinta, un cuento que nada, ¿qué no sabes cuál? Y contaba un vaso. Y uno llegaba a la casa a dormir todo asustado, terrible. Esa es la vida que uno tenía. Un chico de ahora ordena eso, por favor, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer una casa como esta? Hasta de repente comenzaron a aparecer los rumores.
Y que había gente guachapa después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, que comía en la sala. ¿Cómo puede comer en la sala? Y la sala estaba abierta todo el tiempo, ¿no? O sea, no puede ser que comen en la sala. Sí, comen en la sala, querida. Anda a ver. Entonces iban a verla y era, ¿qué cosa era? La sala comedor. Lo que hay ahora, que todo el mundo tiene sala comedor. Y a partir de los años 60, no sé cuántos años tendría esto. No diga, no tenía años, no tenía, estaba Plutón, todavía no había vuelto, esperando llegar.